Lo primero que quisiera compartirles hoy es la necesidad que como generación, esto significa, incluye a los creyentes y a la iglesia, pero una generación es toda la cantidad de personas en una geografía que convive y vive como sociedad, como familia, como parentela, y que de esa generación está a la búsqueda de encontrar algo en su vida. La palabra generación no es una palabra solamente que está en la Biblia, sino que es una palabra que le corresponde al hombre. Sencillamente porque nacimos dentro de una generación. Y toda la vida de esa generación no va a estar determinada por cómo piensa usted como individuo, sino si usted y yo podemos leer la generación en la que nos tocó nacer. Esto significa que cualquier persona sentada en este auditorio, de 0 a 100 años, si no logra interpretar y entender en qué generación le tocó vivir, mundial, nacional, familiar, parentelar, es decir, el desafío de vivir en esta tierra, para cumplir la razón para la que nací, depende de muchos factores. Por eso Dios nos ha dado inteligencia, sabiduría, entendimiento. Muchas veces un creyente, pensamos los creyentes, que sabiduría e inteligencia es saber qué dice la Biblia, saber qué es lo que Dios me está hablando. ¿O qué quiso decir el predicador? Todo eso está muy bien, pero la vida misma se compone de muchas cosas. Yo, por ejemplo, creo que con los años que ya tenemos, no solamente sobre la tierra, sino dentro de lo que es el evangelio y el cristianismo, estoy en una mínima condición de decir que si el evangelio y el cristianismo no han explotado más, en el mejor sentido de la palabra, a donde haya más personas conociendo a Dios, más iglesias y congregaciones causando un impacto en el mundo con el Evangelio, frenando la maldad del mundo, promoviendo la vida de Cristo de forma familiar, como Pablo le dijo al carcelero de Filipo. Nosotros no vinimos a liberarnos de estas cárceles cuando la cárcel se abrió y quedaron libres. ¿Sabe lo que le dijo Pablo? Vamos, porque esto es para que seas salvo tú y toda tu casa. ¡Wow! Pablo está ministrando con Silas, cantando dentro de una cárcel. Están cantando, las cárceles se abren, el carcelero se asusta y el carcelero creía que todos iban a escapar y Pablo le dice, no nos queremos escapar, nosotros no hemos venido a escaparnos de la cárcel, hemos venido para que seas salvo tú y toda tu casa. Uno puede tener una mentalidad de libertad equivocada si la misión que tenemos en la vida no es mayor a nuestros deseos. Lo que nos va a pasar es que vamos a ser creyentes religiosos, vamos a estar toda la vida en una iglesia, nunca vamos a saber realmente para qué vinimos a la tierra. Del entendimiento de la generación que a mí me tocó vivir y nacer, va a determinar los niveles de productividad de la razón de mi existencia. Ya sea esto en un plano natural como en el plano espiritual. Funciona para las dos cosas. Suponiendo que usted a partir de hoy diga, no quiero saber más nada con Dios, este mensaje aún le serviría. Y si usted dice, bueno, yo no quiero saber nada del mundo, solo quiero vivir para Dios, lo mismo.
porque la postura de entender el mundo en el que a mí me tocó nacer, generacionalmente hablando, va a determinar toda tu vida. Porque vas a tener una explicación. ¿Por qué naciste donde naciste? ¿Por qué te tocaron los padres que no elegiste, la familia que no se te dio a elegir? ¿Y por qué la mayoría de las cosas, como tu forma, tu cara, tus ojos, nada pudiste elegir? Si no lo pudiste elegir, es porque Dios nos diseñó para que tú no elijas las cosas más importantes de tu vida, porque las elegirías mal. Imagínese usted en algún lugar por allí eligiendo a sus padres. Yo quiero ese papá y esa mamá. Un desastre. Por eso le tocó nacer a donde nació, la vida que le tocó sin que usted participara, la que le gustó y la que no le gustó. Las cosas más determinantes en su vida, usted no las pudo elegir. Eso significa que su nacimiento en la tierra fue bajo un diseño que usted no estaba apto a definir. Y siempre ha sido y así será. La pregunta entonces, ¿qué nos queda? Entender el diseño. Lo único que nos queda es entender el diseño para que en el desarrollo de mi vida yo tenga una explicación eterna de mi vida y mis próximos años, que espero que Dios nos dé por lo menos 50, 60 más, en el caso mío, podamos tener una vida que maximice lo que no pude hasta ahora, en lo natural y en lo espiritual. Si usted me dice para qué existe la iglesia sobre la tierra, usted podría tener miles de definiciones. Si usted me pregunta a mí, yo quiero ser un predicador, un pastor, un hermano en Cristo para usted, lo que a usted se le ocurra, pero si voy a pasar una sola vez por su vida, quisiera dejarles un consejo. Dediquemos parte de nuestra vida a entender el mundo en el que nací y de allí todos los círculos más pequeños para entender cuál es nuestra participación y no ser un hijo de la circunstancia, sino un creyente que pueda determinar la vida de Cristo en otros, en las personas. Es decir, si yo voy a una iglesia, si yo soy creyente y mi evangelio no me ubica en el mundo, yo no tengo el evangelio. Solamente tengo una perspectiva del evangelio. Es decir, yo creo que el evangelio es algo que me tiene que pasar a mí, que se me tienen que solucionar mis problemas y que además yo de tener mi problema tengo a mi esposo, mi esposa, mis hijos y el mundo y el trabajo y la bendición de Dios. Yo nunca me encontré con el evangelio. En todo caso, esas cosas son la consecuencia del Evangelio, pero nunca lo primero. Por eso la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. Allí en Juan 3:16, mundo significa todo lo que la nación de Israel creía que a Dios no le importaba. Por eso de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué? Porque los destinatarios de Juan 3:16 casi todos eran judíos y los judíos tenían un problema. Se creía que el mundo que Dios amaba terminaba en la frontera con Israel. Entonces Dios le dijo, no, Dios antes de enviar a su hijo miró al mundo y su hijo nació desde una perspectiva mundial. Y eso creo yo que el orgullo que tienen algunos creyentes creer que sabemos qué significa Juan 3:16. Yo todavía, con 42 años predicando el Evangelio, cada vez que leo Juan 3:16 digo, no sé nada, ni sé lo que dice allí. Y vivo para poder irme, si es posible, viejo, entrado en año, un poco más sabio de lo que soy ahora, y que los últimos días de mi vida pueda decirle a las generaciones jóvenes, ¿qué significa Juan 3:16?
porque sé que me va a llevar la vida entender qué significa que Dios ama cosas más grandes que yo. Y más vale que yo entienda las cosas que son más grandes que yo para que mi vida pueda tener sentido dentro de esas cosas. Dios no está en mi ombligo, en las cosas que nosotros vivimos, entender el mundo. Fe es creer que hay algo que es más grande que lo que usted puede ver. Y depender de Dios porque usted no tiene la suficiente capacidad para vivir solo. Y que no vamos a resolver ninguno de los problemas que vienen. No se crea que yo estoy diciendo que el diablo va a venir a hacer desastre. No, yo no predico al diablo, yo predico el evangelio. Lo que viene es un tiempo de presión provocado por Dios. Dios es el que conduce la historia. Y va a venir, y esto es profético para quien lo quiera tomar, tiempos preventivos con algunos sustos, sustitos, para que reaccionemos. Y si en el día que reaccione Juan Balistreri, que soy yo, puedo recordar esta palabra que quiero compartir con ustedes, el susto solo será preventivo para evitar los daños colaterales de seguir ignorando que Dios tiene algo más grande que lo que a usted y a mí nos preocupa. Y el Evangelio debe de prepararnos proféticamente para eso. En octubre de 1884, un presidente estadounidense de este país, Chester Arthur, fue un hombre que se salió de una mentalidad intestina de Estados Unidos y se atrevió a darle inicio a lo que sería hasta hoy, 140 años después, una de las soluciones más grandes que el mundo tuvo. Este presidente de Estados Unidos convocó a presidentes y gobernantes de las naciones más mercantilistas de ese momento. ¿Cuál era el problema que el mundo estaba pasando? Ayúdeme, diga mundo. Que cada país mercantil y traficador de mercancía importante del mundo tenía una hora diferente. Usted iba a Francia, había una hora. Iba a España, había una hora. Iba a Inglaterra, había una hora. Venía en Estados Unidos y era otra hora. Entonces, mientras que el mundo era lo que pasaba en tu país, no había problema, porque usted iba de aquí a la casa de su tía, llegó a las 8, ¿eh? Y la tía que vivía a 20 cuadras tenía también las 8. El problema era si usted que tenía una tía en Japón, ¿cómo coordinabas el viaje con la tía? Claro, cuando no había medios de locomoción, cuando todavía no había aviones comerciales, no había problema. Pero conforme el mundo comenzó a comerciar y empezó a haber una demanda de que no estamos solos en el mundo, Juan 3:16, ustedes no están solos en el mundo. El presidente MacArthur, Chester Arthur, convoca a las naciones y vienen alrededor de unos 40 países. Se reúnen aquí en los Estados Unidos y definen ponerle hora al mundo. Buscan una ciudad a donde había un observador, el más importante que había en el mundo en ese momento. Buscan una ciudad de Inglaterra llamada Greenwich y usan imaginariamente un lápiz
y le dan al mundo una vueltita, y así es como se crea el meridiano de Greenwich. Entonces, de Greenwich hacia la izquierda la hora es menos, de Greenwich hacia la derecha en un planiferio la hora es más. ¿Cuál era el daño que se producía hasta que pasó eso? Los barcos chocaban. Cuando los barcos llegaban a puerto, los puertos estaban cerrados porque cada uno tenía su hora. Entonces venía la mercadería con vencimiento, la mercadería se podría, las empresas quebraban. ¿Todo por qué? Porque nadie se había puesto a discutir dónde se marca la hora. Solo una reflexión. Muchos de los problemas que las personas tenemos sin resolver en la vida es porque creemos que la hora que yo vivo es la única hora que existe en el mundo. Y eso es un nivel de orgullo que opera en los seres humanos. Por eso entonces es que por los daños, ¿sabe una cosa? 4 países se resistieron. Luego de haber convenido en Santo Domingo, lo que ahora es Santo Domingo, allí se firmó el papel y algunos países como Francia se resistieron. No, no, no. Nosotros los franceses no cambiamos la hora. 4 años más tarde, cuando vieron que el mundo se movía con un uso horario, se acopló y así es como el mundo se globalizó en una hora y todo comenzó a tener lo que hoy conocemos como una mentalidad de globalización, que ya había comenzado con el movimiento de las grandes naves marítimas, pero con graves accidentes porque no había un horario para todos iguales.